Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias LPG. Desde la sala de redacción de la prensa gráfica les presento las noticias más relevantes ocurridas en las últimas horas de este jueves. Comenzamos. La demanda de inconstitucionalidad contra el nombramiento del teniente Mauricio Antonio Arrías Achicas como director general de la Policía Nacional Civil fue admitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La abogada Ruth Eleonora López fue quien interpuso la demanda en 2020 argumentando que al ser Arrías un militar, la separación de funciones entre la Defensa Nacional y la Seguridad Pública es violentada. La demanda expone que Arrías realizó estudios que le permitieron obtener el grado de teniente, por lo que no puede ejercer el cargo de director de la PNC. La admisión de la demanda será comunicada a la Fiscalía General de la República y cuando ésta y la autoridad demandada emitan un informe, se conferirá una audiencia a Arrías Achicas. Los artistas salvadoreños Nori Flores y Marito Rivera fueron reconocidos como hijos meritísimos de El Salvador. La mañana de este jueves, los cantantes salvadoreños llegaron al Salón Azul de la Asamblea Legislativa para recibir un pergamino que les reconoce por su larga trayectoria musical y su aporte a la cultura de nuestro país. Los artistas fueron elogiados por los diputados, quienes aplaudieron el talento que poseen. La vocalista de la orquesta Los Hermanos Flores y el líder del grupo Bravo agradecieron a los parlamentarios por el honor de recibir tan importante reconocimiento. Como lento han descrito el proceso de los jueces, los trabajadores de la ex fábrica Florenzi, ellos exigen que se acelere para poder gozar de sus derechos. Una protesta fue realizada por ex trabajadoras que forman parte del colectivo Florenzi Mujeres Organizadas en Resistencia, denunciando que la lentitud de sus demandas individuales no permite que se les paguen las indemnizaciones y prestaciones tras casi un año de cierre de industrias Florenzi. Y una pérdida de $25,000 y $15,000 mexicanos dejó como resultado el robo registrado en las oficinas del Consulado de El Salvador en Monterrey, México. El hecho ocurrió entre la noche del pasado miércoles y la madrugada de este jueves. Según informes, los empleados denunciaron que cuando entraron a trabajar por la mañana, la chapa de la puerta de la oficina estaba forzada. Varios habitantes de esa zona cuentan con cámaras de seguridad, por lo que los videos serán de utilidad para la policía de Monterrey, que continúa con las investigaciones para dar con los responsables. Un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que El Salvador aún continúa con la lucha contra el COVID-19 y se encuentra acechando a nuestras familias, por lo que es importante seguir acatando todas las medidas sanitarias. Regreso mañana para compartirles más información.